Robinson Crusoe. Robinson Crusoe era un joven al que le gustaba hacer viajes y correr aventuras. En uno de esos viajes hubo una terrible tempestad y el barco encalló en un banco de arena. Los marineros pensaron que el barco se iba a hundir, lanzaron un pequeño bote a la mar y saltaron para salvarse. Cuando se acercaban a la playa, una fuerte ola volcó el bote y todos cayeron al agua. Robinson llegó a la playa y se dio cuenta de que solo él se había salvado. Caminó mucho y comprobó que había llegado a una isla. Al día siguiente, vio que los restos del barco estaban cerca de la playa y fue a rescatar todos los objetos útiles que pudiera encontrar. Robinson buscó un lugar para construir una casa. Tuvo que fabricar sus propios muebles, coser su propia ropa, domesticar animales y recolectar frutas silvestres. Poco a poco, se acostumbró a su nueva vida, pero se sentía muy solo. Un día encontró un papagayo y le enseñó a hablar. Así pasó mucho tiempo. Cierto día, Robinson descubrió una huella humana en la arena de la playa y poco después vio a varios hombres, pero huyeron cuando Robinson intentó acercarse a ellos. Solo quedó uno. Se hicieron amigos y Robinson lo llamó Viernes, porque fue en ese día cuando se conocieron. Después de 25 años, Robinson tuvo alguien con quien hablar. Robinson vivió en la isla 3 años más hasta que lo rescataron.